Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. Hoy vamos a preparar el pastel que está de moda en YouTube. Se trata del pastel con solo 3 ingredientes, pero yo he añadido otros 2 ingredientes. Espero que os guste y que lo hagáis. Pues nada chicos, vamos a empezar la receta. En primer lugar necesitaremos 300 gramos galletas de chocolate o de cacao bien trituradas. Añadiremos también 2 cucharaditas levadura tipo royal para pasteles. Y mezclar. Después añadiremos 340 mililitros leche de coco. Si no tenéis leche de coco podéis poner la leche que os guste más. Mezclar muy bien, ya tenemos la mezcla lista, así tiene que quedar. Ahora necesitaremos un molde de 20 centímetros forrado con papel de horno, verter la mezcla y hornear durante 20 minutos a 170 grados centígrados, pero eso depende de cada horno. Y ya está nuestro pastel. Mirad qué buena pinta tiene. Ahora dejar enfriar muy bien y después vamos a sacarla sobre una rejilla. Y ya está nuestro pastelito. Pero yo voy a añadir otros 2 ingredientes. Y ahora los ingredientes opcionales. Yo voy a decorar este pastel con crema vegana de avellana y chocolate, pero si vosotros no la tenéis, podéis hacer un ganache de chocolate o Nutella. Después de poner la crema, vamos a cortar los bordes. Qué fácil se ha hecho esta receta, ¿verdad? Y además está súper deliciosa. Con esta ocasión quiero daros las gracias por apoyarme y por ver mis recetas. Espero que os gusten mis recetas y que lo hagáis. Y ya estamos con el último ingrediente. Unas cerezas para decorar los pastelitos. Si no tenéis cerezas, podéis poner cualquier fruta. Fresa, kiwi o un poco de chocolate rallado, avellana, lo que queráis, lo que os guste más. Mirad qué buena pinta tiene. Está súper deliciosa y además súper fácil y rápida de hacer. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, dedito arriba, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Así vas a recibir notificaciones cada vez que voy a publicar una receta. Os deseo un buen día y muchos saludos de España. Adiós, amigos.